Hola, ¿cómo están por aquí? Nuevamente les habla Gerardo Ávila del grupo metafísico Valencia, transmitiendo pues nuevamente en coordinación con el grupo metafísico Caracas. Recuerdo que esta transmisión la hacemos también, o sea, el vía Facebook es a través de la página Valencia Metafísica. Bueno, hoy continuando trabajando el tema referente a la plataforma metafísica, que es donde se establecen, se definen, se aclaran todo el contenido de la base de esta enseñanza interna, en cual comenzamos con todo lo que es aclarando la definición de lo que es la metafísica, su propósito, sus contenidos generales y sus objetivos. Y hoy vamos a adentrarnos más en los aspectos o puntos que son parte de los objetivos, pero ya entrando en los contenidos como tal, que son forma como hablamos entonces la base, la plataforma que sustenta esta enseñanza interna. Veamos. Dentro de esta enseñanza, se podría decir que lo que sustenta esta plataforma son unos pilares, ¿verdad? Como esas estructuras griegas, sus pilares, sus columnas, más o menos como un sintónimo, un pilar parecido a esas columnas. Entonces, los pilares de la metafísica son cuatro, los cuales, como pueden ver allí, está el principio del mentalismo, el ser interno, los siete rayos y el rayo violeta. Hay que tenerlos bien claros. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la metafísica? Primero, el principio del mentalismo, el ser interno, los siete rayos y el rayo violeta. Así tenemos el principio del mentalismo. El principio del mentalismo se estudia detalladamente en el apartado, el capítulo referente a los siete principios o leyes universales, ¿ok? Que son leyes, pues se llama principio porque son, nadie puede escapar de ellos, como el principio de gravedad, nadie puede escapar de ellos, por más que exista a través de una propulsión, ¿verdad? Como los aviones o incluso dispositivos, porque se ponen a las personas y pueden de repente volar durante un tiempo, la gravedad siempre va a predominar. Así igual son estos principios. Se cumplen porque se cumplen. Lo que hay que saberse, conocerlo para saberse manejar acorde para que los efectos, por decirlo, los efectos negativos del mal tratamiento de estos principios no nos afecten y más bien al hacerlo constructivamente es favorable para nosotros. Por eso son tan importantes tenerlos en cuenta, estudiarlos, meditarlos, comprenderlos y actuar en base a ellos. Entonces está el principio del mentalismo, que es el primer pilar, que es el que nos habla que todo es mente. Todo lo que uno piensa se manifiesta. Donde pones tu atención, eso lo atraes. Y que es algo muy determinante en nuestra vida. Porque acorde entonces a este principio, como dices, si tú piensas en algo lo atraes, es uno de los aspectos, es un poder incluso a través del pensamiento que puede afectar para bien o para mal, de acuerdo a dónde fijamos la atención, de acuerdo a qué pensamientos son los que predominan durante nuestro día a día,
ya que ello entonces va a determinar ciertos efectos en nuestra vida acorde a ese tipo, el tipo de pensamientos. ¿Ok? De que acorde a lo que tú pienses, eso va a venir entonces. Es como si tú siembras manzanas, te van a dar manzanas. Siembras ají, las plantas te darán ají. Así igual, como uno siembra a través de los pensamientos, ya que los pensamientos están muy relacionados a los elementales, que son los constructores de la forma. Y ahí entonces donde reside ese poder que tenemos a través del pensamiento. ¿Ok? Como hablamos de esto, lo vamos a tratar más a fondo cuando se traten los este principio, pues los pilares como tal y las leyes universales, los principios universales. Tenemos entonces el segundo pilar, el ser interno o la presencia yo soy, que es lo que está dentro de nosotros, nuestro ser, nuestra esencia divina, que es muy importante asumir, concienciar que esa energía está en nosotros, está en ese corazón que late, esa energía está allí, a través de tus venas, de tu sangre, que fluye a través de tus venas, está esa energía que fluye allí. También esa energía es la que envuelve, inunda tu mente. Es un conjunto de energías que confluyen dentro de ti mismo. Y ese es entonces tu ser interno o la presencia yo soy. Luego tenemos el tercer pilar que son los rayos o los siete aspectos de la totalidad de la vida. Aspectos que debemos conocer, que muchos los conocemos pues en el día a día, en nuestra vida, que forman parte de, incluso de nuestras cualidades mismas, pero que a veces estas cualidades al estar ausentes en nosotros, hace que se manifieste su parte, por decirlo de una manera negativa, ya que su ausencia implica que se manifieste lo contrario, o sea, lo contrario a la fuerza, que es una de las cualidades divinas, es la debilidad. Ante la fe, en la incredulidad, la superchería, la creencia en supersticiones, la sabiduría, cuando hay ausencia de sabiduría, hay ignorancia. ¿Ok? Entonces así, entonces como se abordan estos siete rayos o siete aspectos de la totalidad de la vida, en la cual también se trabajan lo referente a los maestros de sabiduría, que cada uno son una serie de maestros de sabiduría que son los que abordan, orientan referente a cada uno de estos aspectos, lo cual entonces son muy importantes estudiarlos, comprenderlos y utilizar pues, estas energías para desenvolverlas en nuestra vida, ya que uno de los propósitos y objetivos, tanto de la enseñanza como de la vida misma, de cada uno de nosotros en nuestra evolución, es que desarrollemos esas siete cualidades. Y luego como cuarto pilar está el rayo violeta. ¿Ok? Que es esa energía de la que corresponde a la ley del perdón, que debemos perdonar, transmutar toda situación de energías negativas que calificamos pues diariamente con acciones erradas que a veces cometemos, todo eso debemos irlo transmutando para poder limpiarnos, por decirlo de una manera, y progresar. Los pilares de la metafísica son los primeros y más importantes objetivos a desenvolver en la vida y constituyen puntos angulares de práctica y referencia para toda la existencia. Y ahí como dice textualmente, que lo plantea Rubén Cedeño, que constituyen puntos angulares, son claves de práctica. O sea, no debe aprendérnoslo de memoria, conocerlo, saber la definición, no. Practicarlos
y que son entonces un punto de referencia para toda la existencia. Por esto que estas enseñanzas referentes a los pilares debemos siempre estar refrescándola, abordándola, meditándola, repasándola durante todo nuestro proceso dentro del desenvolvimiento, dentro de la enseñanza interna. Siempre debemos volver allí, siempre debemos estar allí reforzando. Ya está, muchos dirán, no, ya yo me leí el libro, ya vi todas las clases, hasta me dieron un certificado de que yo asistí a un curso de los pilares, pero eso no basta, ya que la única forma que ya no necesitemos de esta enseñanza es que hayamos desenvuelto nuestro ser interno, o haya alcanzado la ascensión, ser un maestro sabiduría, y ahí sí ya estamos, tenemos que desarrollar, no necesitamos más. Pero, por muy avanzado que se crea, por muchos años que se tenga dentro de la enseñanza, hay que seguir siempre reforzando la base, revisando que estemos viendo pues qué aspectos hemos estado desarrollando y cuáles todavía nos faltan por desarrollar o ir mejorando. Al igual con los diferentes pilares, con el perdón, la llama violeta, con la ley del mentalismo. Sí, porque a veces sucede, a veces personas pueden estar mucho tiempo y a veces caen en esa influencia que da el entorno de caer en la conversación negativa, que si la situación país, que si la economía, que si mira lo que pasa en el mundo, ¿ok? Entonces son asuntos que debemos estar constantemente repasando, meditando, observándonos. Una ciencia práctica entonces requiere de observarnos perdón, continuamente para ver pues qué tanto realmente estamos aplicándolo o que no, para tomar las acciones al respecto. Y aquí entonces viene un punto que es referente a cómo se aprende la metafísica. Ya que lo importante de todo esto es obtener el aprendizaje. Y el aprendizaje se obtiene a través de la práctica. Por ejemplo, usted hace un curso de refrigeración, para trabajar y formarse como técnico en refrigeración, puede traer un concepto, ver cómo es el sistema de refrigeración, qué pasa por aquí, pasa por un condensador, un evaporador, todo esto. Pero lo teórico pues queda allí. Cuando usted vaya a un aire acondicionado, a una nevera, a revisar, no es lo mismo, porque usted ve los aparatos por aquí, ya hay ciertas cosas que ya hay que trabajarlas pues manualmente, y lo cual hay que tener experiencia, hacer mediciones con un multímetro, muchas cosas, requiere de la práctica para que es un verdadero aprendizaje. Es igual con estas enseñanzas. Quiere de nuestra práctica. Con la teoría no hacemos mucho. Es importante, básica, pero es básica para entonces llevarla al día a día, practicarla. Entonces, el aprendizaje de la metafísica. Se aprende por 5 vías usadas en el aprendizaje de la sabiduría del mundo interior. Que es, una de ellas es a través de la observación. Debemos estar constantemente observante, incluso la observación es la base para el desenvolvimiento de la sabiduría. Mucha gente aprende observando, por lo menos los agricultores aprenden de cuál es la mejor temporada para sembrar determinado producto, para decir el tomate. Observan que si cuando lo siembran en periodo de lluvia pasa esto, cuando es en época de verano pasa lo otro, se comporta de tal manera, se pudren, no florecen, no germinan, en fin, todo ese proceso pues, que puede haber en eso. El campesino lo aprende es observando,
y donde se saca la sabiduría, y después entonces ya con el tiempo, con las vivencias y las experiencias, ya sabe cuál es el momento apropiado para sembrar las semillas, luego para que todo eso se procese y luego para la cosecha. Así bueno, nosotros siempre debemos observar la vida, observar nuestra vida primero, porque observándonos a nosotros mismos es lo como vamos a poder determinar qué aspectos, qué facultades, qué procesos de pensamiento y sentimientos están dentro de nosotros que son los que determinan nuestra condición de la vida, que si nos va bien armónicamente o nos está yendo de la patada. Estamos traspiés tras traspiés. Entonces allí, hey, obsérvate, observa tu entorno, en silencio, reflexivamente, y saca tus conclusiones y actúa. Entonces, en pro de eso para resolver. La investigación, la instrucción, la lectura, importante, vamos a los libros, y la radiación. Vamos a ver cómo es esto. Cada vez que se lee sobre metafísica, se va a una conferencia, se escucha una grabación con sus enseñanzas, atentamente, o están pues como ahorita actualmente, viéndola a través de este medio informático. También debemos entonces observándola con todos los sentidos. O sea, ya sea en una conferencia, a través de una grabación o a través de los medios informáticos, se requiere entonces de la observación. Observarla con todos los sentidos, estar allí metido, sin distraerse. ¿Ok? O sea, que si están viendo esta clave y está de repente el hijo pidiéndole la cena, está el esposo por allá, mira que cuando vas a terminar esto, hay distracción. Hay una concentración, ahí no puede haber un buen proceso de aprendizaje. Hay que estar concentrado, observando. Entonces, mediante la observación, sin distraerse, se van activando neuronas en el cerebro. O sea, a medida que usted está aquí, escuchando, analizando, comienzan a despertar esas neuronas. Cuando está leyendo su libro de enseñanza interna, comienzan a activarse neuronas, más cuando son asuntos nuevos que te van, pues, interesando. Entonces, que al continuar insistiendo en su aprendizaje, se le va concienciando mejor y se van haciendo luces en el interior. Entonces, todo esto viene entonces a conformarse internamente, dentro de nosotros, estos conocimientos, estos contenidos, y ahí vamos, se va formando esas luces, porque vamos con todos nuestros sentidos, como impregnándonos de esa enseñanza. Entonces, en el momento que lo estamos necesitando, florece. Y ahí entonces donde lo ponemos en práctica. ¿Ok? Entonces tenemos que hay que leer, investigar y experimentar sobre todo aquello que se desee saber en metafísica. Usted quiere aprender, quiere saber, tiene entonces leer, tiene que investigar y experimentar. Experimentar en su vida, o sea, no simplemente leer y ya, ah, sí, qué chévere. No, hay que ir más allá. Incluso investigar en la vida, investigar en otros puntos a través de la internet y de tantos recursos que tenemos, investiga. Investiga, pues viendo incluso la vida de los demás, viendo cómo son los procesos, y además también tienen una forma de cómo aprender referente a los principios universales, a las leyes, a las cualidades de los rayos, en fin. Entonces, todo esto para saberlo por vivencia propia, contactando la realidad de lo que se está aprendiendo y así evitar el engaño de la superchería. Como has visto, hay que leer, investigar y experimentar sobre todo aquello que se desea saber para saberlo por vivencia propia. La mejor forma de aprendizaje, vivenciarla. Contacto con la realidad de lo que se está aprendiendo, entonces no caer en el engaño, porque cuando tú compruebas con hechos, al experimentar estas enseñanzas en tu vida, y ves que resulta, ya ves que no hay cabida de engaño, porque lo estás corroborando. Claro, fuera una enseñanza que te actúa bajo sugestión y manipulación, ahí simplemente eres un robot actuando automáticamente y dices, ay, sí, todo está bien, todo es bello, y sin conciencia, no. Aquí llegamos a que todo el mundo
Debemos estar, esta enseñanza nos lleva a que estemos conscientes de todo, dándonos cuenta de la realidad, de la realidad interna, de la realidad de nuestro entorno, de la realidad que hay en todo lo que nos rodea. Hablamos de esa realidad, no las apariencias, sino las realidades internas. Son muchas que no se ven, que son metafísicas, ¿verdad? Porque va más allá de lo físico, pero se palpan, se sienten, se manifiestan. ¿Ok? Entonces, de manera esa figura, debemos investigar. Una forma también, otra forma de aprender metafísica como enseñanza anterior es por radiación, sin esfuerzos intelectuales, percibiendo esta energía por el contacto y la palabra de alguien que la ha realizado. Es allí, en base a esto, donde se refuerza la importancia de las actividades presenciales. Porque muy bien, estas actividades en línea son también pues muy prácticas, debido a que puede verlas en cualquier momento, ya son tiene un nombre, son ubicuas, y puedes tú pues en cualquier momento, bueno, pudiste verla en el momento de la transmisión, puedes verla después, puedes verla en la tarde, puedes ver una parte, puedes continuar verla más tarde, en fin, da esa posibilidad. Pero no tiene ese agregado de la radiación que puede darte un facilitante al estar personalmente, un facilitante que ha vivenciado esta enseñanza, o sea, ya por los mismos electrones que hay en ese momento de esa actividad, se irradia. Entonces, simplemente más conectar con todos los sentidos ahí centrados, observando y también entonces no solo escuchando la información, sino también por la radiación. Sí, ahí, ¿no? Entonces está la importancia de tener pues entonces actividades presenciales. Ahí con Valencia estamos ahí pendientes de ello, de ir ubicando entonces nuestro salón para iniciar, pues, para darle con toda esta parte presencial tan importante. A través de la lectura, de la puesta en práctica, de ver los videos, grabaciones, a través de las actividades por radiación, la metafísica se va grabando. ¿Sí? Toda esta enseñanza se va grabando poco a poco de forma natural en la persona que estudia. Lo leído, explicado, se va, graba de modo natural en la mente y en los sentimientos de la misma, y de esa misma manera surge la práctica. Es decir, que no hay que estar haciendo esfuerzos mentales ni memorizaciones. Ah, no, mentalismo es esto, esto y esto. El principio de vibración es esto, esto y esto. No, no. No hace falta eso. Estar naturalmente se puede percibir. Por ello que entonces es siempre dentro de las actividades presenciales no se permiten tomar apuntes. ¿Por qué? Porque se te desvía la atención. Porque por lo menos mientras esté la persona que está hablando, conversando, comunicando, cuando se pone a escribir lo que ya habló, lo que está hablando, lo que está diciendo mientras usted está escribiendo, se pierde. Porque hay una dualidad, tiene entonces la mente allí dividida entre lo que sigue hablando y lo que tú estás escribiendo. Se pierde entonces. Que es muy diferente cuando naturalmente tú a través de la observación con todos tus sentidos, por radiación absorbes, pues, recibes esa enseñanza. Para eso entonces, después, se queda algo escrito, por eso está el material de apoyo, están los libros que están en físico, están en e-books, que son los libros digitales. Están los videos, pues que después puedes repetirlo y después si tienes algún detalle de anotar, si hay algo particular, pues porque hay veces que mientras se da alguna actividad, hay algo, pues algún tips de alguna vivencia que bueno, que te puede servir que no está en los libros. Pero lo más
mayoría, toda la instrucción está ahí en los libros. Entonces, por eso es lo importante es mantener, tener ese tu material de apoyo. ¿Ok? Pero entonces, todo esto se va dando de una manera natural, se va poniendo en práctica de manera natural en tu vida, cada situación que se te presenta, la pones en práctica. Se puede comenzar a estudiar metafísica. Se puede comenzar a estudiar metafísica desde que se tiene uso de razón, sin límites de edad y sin esfuerzos intelectuales. ¿Ya? Porque Connie Méndez incluso mencionaba que su enseñanza, que está en el 4 en 1, se puede entender a tu niño de 10 años. Pero bueno, ahorita como están los niños, hay veces niños precoces, niños, niñas precoces, que bueno, pueden ya estar conscientes, tienen uso de la razón, pueden muy bien recibir la enseñanza. Que bueno, que a pesar de esto, como son, no son todos los niños los que tienen esta facultad o cualidad o habilidad, en las clases presenciales no se permiten niños. Desde que los niños están una hora, más de una hora y pico, sentados, se aburre, un niño quiere jugar, quiere ir a un parque, quiere estar haciendo algo, pues, actividad. Los niños son así, están en su momento. Entonces, tenerlo, obligarlo a estar sentado, en silencio, no es lo recomendable. No se podría, pero no es porque no se quiera, sino que no es el lugar ni el momento. ¿Ok? Para eso están, pues, después, si son estos chicos que son muy vivaces, pues después en tu hogar darle los libros, la instrucción, que vea los videos, o pedirle al facilitante que haga alguna actividad especial con niños, que muchas veces sí se ha hecho. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que considerar este punto. También está el otro. ¿Cuándo estás apto para recibir esta enseñanza? Este dicho dice, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Vemos una imagen más o menos referencial del maestro Jesús con sus discípulos, que él lo fue encontrando, o ellos lo encontraron a él, o se encontraron. Se dio el momento y bueno, así igual. Puede suceder contigo, o está sucediendo contigo en este momento, que has tenido pues esa, como esa inquietud de saber qué es la metafísica, qué es esta enseñanza, y has visto algo y entonces te conviene, viene y no, yo quiero saber más y quiero aprender, porque bueno, estás preparado. Claro, y este refrán habla del maestro. Maestros son los maestros de sabiduría. Nosotros lo que procuramos aquí son ser facilitantes, facilitar, poner a disposición la información de la enseñanza para que tú la recibas y recibas orientación de por dónde ir yendo a medida que vas progresando, poniendo en práctica. Pero llega un momento que facilitante, pues, lo cual tú te sientas más a gusto, puede que sea el puente entre esto, entre tú y el maestro, pues que en algún momento llegas a ese punto pues, de evolución en conciencia, que un maestro sabiduría se fije en ti y comienza a observarte y venga entonces todo ese, lo que se llama el aula del probacionismo. ¿Ok? Pero mientras tanto requieres de un facilitante. ¿Ok? Que hace las veces del maestro, pero menos grado, pues por supuesto. ¿Y esto por qué? Pues esto porque sencillamente es como si un profesor de posgrado le vaya a dar clases a unos chicos de preescolar. Totalmente ilógico, no es la misma enseñanza, no es lo mismo contenido, no es la misma pedagogía, ni siquiera. Entonces, se requiere que uno inicie pues, con un facilitador, un facilitante. A medida que uno avanza, puede, pues entonces, uno llega a tal progreso que algún maestro se fíe en nosotros. Ojalá nos llegue ese momento.
Y allí, pues, de repente, si calificamos a través de las pruebas que nos pone la vida, llegar a ser parte de un discípulo de algún maestro de sabiduría. Es parte de las etapas que vamos a ir. Debemos ir progresando dentro de esta enseñanza interna. Pero bueno, como hablamos, si ya se te nació esa inquietud, porque ya estás preparada. Por eso entonces ya se te abren las puertas y conseguís los facilitantes, los libros y todo lo que necesitas. Entonces, cada libro, audio, grabación de metafísica debe ser repasado infinidad de veces. Como dice, infinidad de veces. No es que yo me leí, esto no es una, los libros de enseñanza no son novelas. Ah, me la leí, ay, qué chévere, qué bonito y ya. Porque cada vez que se hace esto, se le comprende mejor y hay que practicar sus contenidos, ya que lo que se practica permanece y lo que no se, y lo que no se practica se pierde. ¿Okay? Lo verdadero entonces es aprendizaje a través de la práctica. Así que ir repasando, releyendo. Por lo menos está el caso. Siempre me impresiona el caso del libro de 4 en 1 de Connie Méndez, que después pues, uno ha abordado a través de lo que nos ha dispuesto Rubén Cedeño, de enseñanza, incluso enseñanza académica dentro de lo que es la metafísica, y uno aborda nuevamente el 4 en 1 y de repente vuelve a leer y de repente ve que asuntos que son más internos. Imaginado, están allí. Me dice, mira, pero esto está aquí, en el librito 4 en 1. Esta palabra sencilla está esto que se refiere a cosmogénesis, una etapa pues más avanzada de la enseñanza. Y eso se logra uno releyendo, volviendo a repasar, a meditar en los contenidos. Siempre hay que estar allí. Siempre hay que estar en la base. Podemos estar ya pues leyendo pues o abordando contenidos más avanzados, pero siempre hay que estar repasando todos estos asuntos básicos. Y son básicos no porque son para principiantes, sino que son la base de la enseñanza. Lo que estamos conversando sobre la plataforma metafísica. Entonces, pues a través de la lectura constante, en repetición, continuamente, eso, nuestra mente, ese proceso natural de aprendizaje, se van abriendo luces, se van despertando nuestras neuronas, y con la práctica entonces vamos aprendiendo. ¿Dónde se encuentra la metafísica? ¿Dónde se encuentra la enseñanza interna? En los libros, audios, filmaciones de metafísica, en estas actividades en línea, en los facilitantes de metafísica, en los grupos de metafísica que puede conseguir en los diferentes ciudades y países, y en la vida misma. Hay personas que a veces uno le comenta sobre, por ejemplo, la ley de causa y efecto, que después lo que tú haces, eso se te devuelve, que es como la ley de karma, o muchos le dicen coloquialmente como la ley del boomerang. Y mucha gente que no ha leído nada, ah, no, yo sabía eso, que eso pasa. ¿Por qué lo aprendo? Porque lo ven en la vida. Porque son observadores y se dan cuenta de estos principios, sin leerlo, sino lo ven expresado. Gente que dice, no, mire, yo cuando pienso en algo, mira, me pasa. Ley de mentalismo. Muchos lo descubren vivenciando en la vida misma, en el día a día. Estas enseñanzas son así, son parte de la vida. Pero como las desconocemos, a veces no tenemos esa facultad de observar, de ser observador y detallista, es que necesitamos de alguien que nos oriente, necesitamos de la literatura para que nos enfoque, nos encauce en qué es todos estos asuntos de la vida. Encontrarle lógica a nuestra existencia. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos aquí, en esta vida? Todo eso lo encuentras aquí en esta enseñanza. Por eso es lo que a mí me ha enganchado, pues. He conseguido respuestas a los asuntos de la vida de una manera lógica, no por sugestión o por seguir algo por seguir, no.
una manera consciente, clara. No está aquí porque uno quiere, porque le gusta, porque ha corroborado estos asuntos. ¿Ok? Y así tienes que hacer tú mismo también. La metafísica tiene facilitantes, pero no se posee autoridad externa máxima a la que se obedezca, se adore o reverencia, como gurú, maestro, director o autoridad externa de ningún tipo. Tampoco hace proselitismo ni movimientos que llamen la atención. Tenemos el caso de Rubén Cedeño, incluso vive repitiendo que no tiene discípulo, incluso que no es ni metafísico. Entonces, bueno, tenemos claro de que si es quien, por decir, lleva como la batuta, coordina todos estos asuntos, nos pone a disposición todas estas enseñanzas, no hay una autoridad aquí. Los facilitantes tampoco son ninguna autoridad. Estamos aquí en conjunto, contigo, yendo de la mano, avanzando en todas estas enseñanzas. Lo que hace pues una orientación, facilitar, poner a disposición la enseñanza, ya sea comunicándola o facilitando los libros en sus diferentes modalidades. ¿Ok? Entonces tampoco se hace proselitismo, en el que diga aquí es, entra la metafísica porque es la única forma que salves tu alma. Nada de eso. Si no estás en la metafísica, te vas a perder, te vas al infierno. Nada de eso. Aquí cuando mucho se le dice, enseñanza, pues con esta enseñanza te ayuda a ser feliz. Si no eres feliz, pues porque no lo estás poniendo en práctica como es, o porque no es lo que te corresponde todavía. Estás en un estado conciso todavía en otros asuntos. ¿Ok? Entonces, la metafísica da paz. Cuando las personas no están de acuerdo con determinadas ponencias, quieren polemizar, cambiar las cosas, oponerse o atacar, son libres de hacerlo con quienes les crean su planteamiento. O sea, ¿a quién es libre? No, yo estoy de acuerdo de eso, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pues, es tu asunto, pues. Pero eso con los que puede discutirlo, tratarlo con quien crea los planteamientos de esa persona, pues estén al igual. Pero no con los grupos ni en los centros de estudio que ya tienen programas pedagógicos con objetivos trazados que dan lucidez, porque la metafísica da paz. Es decir, que si usted va a una actividad presencial, no está de acuerdo con lo que se está diciendo, simplemente levántese y se va. No poner a polemizar, no, pero que eso no es así, que eso debe ser de otra forma. Que hay incluso hay todo un programa de enseñanza, de contenido, lógicamente y pedagógicamente realizada. ¿Estás conforme? ¿No estás de acuerdo? Bueno, déjalo pasar y sigue, o si ya es algo, pues, ya que no estás conforme en ningún sentido, ve a otro lugar donde puedas, te sientas pues más a gusto simplemente. Igual incluso pasa. De repente puede estar alguien que, escuchando esta instrucción y comience a hacer comentarios. No, pero mira, eso no es así, eso es algo. Si usted no está de acuerdo, simplemente pase la página y busque, vea otro canal, otra página, otra comunicación y ya. O sea, ¿por qué hacernos problemas de algo? Hay gente que se pone a atacar, incluso hay gente que ataca a la enseñanza, que esto no es así, que son aquello, que son lo otro. ¿Para qué? Incluso ante esos supuestos ataques, esta enseñanza siempre responde perdonando. Porque esos que atacan y dividen y buscan dividir son porque dentro de su contenido no tienen el perdón. Dentro de la metafísica no se ataca ninguna otra religión, ningún otro movimiento. Más bien siempre se le invita, porque dentro de estas enseñanzas no es una religión más. Es simplemente una agrupación, una forma a través del cual se han agrupado un conjunto de enseñanzas de la vida misma y se están exponiendo.
través de literatura, de actividades presenciales, a través de grabaciones o actividades en línea a través de las redes sociales. Pero no se impone, así que si no está de acuerdo, simplemente voy a otro lado. Así de sencillo. Así como igual usted quiere comer en un restaurante y ahí te dicen, no, mira, que está este restaurante aquí, y a usted no le gusta comer ahí, te va, no, entra y va a otro lado. Pero va a entrar a ese restaurante sabiendo pues, que la comida no le gusta y va a entrar al restaurante y no, y esta comida no me gusta, y a quejarse con los mesoneros y con el cocinero. Si usted sabe que eso no le gusta allí, no vaya. Vaya el que le guste. Es igual con estas enseñanzas. ¿Ok? Aquí se debe estar porque se quiere, porque le gusta, porque está a tono, pues, vibrando a tono con esta enseñanza. ¿Ok? Bueno, ya. Ya, continuando entonces con toda esta parte, este contenido referente a la plataforma de la metafísica, que son puntos, aspectos que nos llevan a aclarar, a ubicarnos en el contexto de lo que es toda esta enseñanza para que esté claro, ¿okay? Eso es muy importante. Ya si tienes aún, si eres nuevo pues, dentro de esta enseñanza o aún tienes tiempo dentro de ella, es bueno siempre aclarar en dónde estás ubicado, cuáles son los fundamentos de todo esto, cuáles son los objetivos que se siguen. Uno tiene que tener una orientación, tener un norte hacia dónde uno va, una meta. Entonces, estás conforme, acorde con estos objetivos que plantea esta enseñanza, bueno, síguelo. Y llévalo entonces a la práctica. ¿Okay? Bueno, esto es lo que tengo hoy para ustedes, compartir con ustedes esta comunicación. Y entonces continuaremos entonces con otra tercera parte de la plataforma de la metafísica, donde seguiremos entonces abordando estos aspectos claves dentro de la enseñanza. Bueno, espero que estés de lo mejor. Muchas gracias por tu participación. Y será entonces, recuerden que activamos pues, estas transmisiones todos los lunes a las 8 de la noche, hora de Caracas, a través de Valencia Metafísica y en coordinación con el grupo Metafísico Caracas, a través de Facebook. ¿Okay? Al igual también se suben pues, estas transmisiones a través de YouTube, en YouTube Grupo Metafísico Caracas. ¿Okay? Entonces tienes diferentes formas donde abordar, ¿okay? Contactar. Estas instrucciones, estas actividades. Al igual para los libros, puedes hacerlo aquí en Venezuela a través del correo grupometafísicocaracas@gmail.com, okay, grupometafísicocaracas@gmail.com. Y también, pues, si tienes la posibilidad ahí. También están disponibles en ebook, en libros digitales, en Amazon y en la página de lametafísica.com. ¿Ok? Puedes abordarlo de manera digital si tienes medios de pago para ello. ¿Ok? Y así tengas pues, tu material a la mano para ir entonces abordando estas enseñanzas con un basamento, ¿ok? Y un material de apoyo. Bueno, muchas gracias.